¿Qué onda, Porque bandita? quiere ¿Cómo llegar a estamos? putear, Buenas, buenas noches a no todos, quiere saludarlos decir nada y el resultado decirles de un que torneo. ya vamos a empezar, ya estamos en punto de las 9, Una vamos arrancando golondrina no se verá, este proyecto llamado pero Bass se los Days y comento me da mucho yo muchísimo cuando hago las gusto que estén todos premiaciones ya y listos veo las para listas comenzar. y cuando veo Nos los ayuda que siempre muchísimo están si puteando y empezamos de a momento compartir empezaron y el el que video. siempre está aquí en Tenemos los noticias primeros mucho, lugares, muy como el 8 de importantes, 3, vamos a ayer tocar quedó en temas 4, pero muy siempre están los especiales contentos, que nunca siempre. habíamos tocado, al menos nosotros hacer el Es proyecto la Bass Days. presión, Y sí, bueno, pues es me más presión, encantaría que se llevaran es un más presión. Aquí aprendizaje tienes otro tema y sabemos importante en manejarlo. En este episodio que vamos a hacer para ustedes en vivo y que podamos Hay una compartirlo anécdota y sobre bien todo bonita aprender de de lo que una vez vamos a estábamos estar en aquí el campo transmitiendo desde de ustedes con todo cariño. Les mando un en fuerte el abrazo a campo todos del Big y bueno, Bass. si ya estamos listos, pues vamos a empezar. Y Déjenme era voy una acercando aquí con final la raza para de sonar maestros de aquellos torneos que hacían ir por todo platicando con México, ellos. este Pedrito Sors. Y un Listo, tío señores. para no dejar en mal a nadie. Vamos a entrar yo a decir materia. Nos vamos presentando de izquierda a derecha. ¿Cómo está, raza? Alex Salinas. A ver, nomás ahí Saludando a el toda la micrófono, vamos a voltearlo Alex del otro Salinas lado. aquí, saludando a toda la raza. Ahí está. Saludito, raza, y aquí estamos para echar una buena platicada aquí con los amigos. Eso, Neftali. Buenas noches, amigos. Neftali Silva. Vamos a ver qué pasa aquí y divertirnos un rato. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Carrión. Me invitaron a echar puras mentiras. No vine de arrimado, para que sepan. Me dijo Belardo, yo quiero que vayas a cotorrearla ahí con nosotros. Y pues bueno, gracias por la invitación. Buenas noches. Compartan la publicación, compartan, porque recuerden que el torneo está muy bueno y falta otra etapa. Así que nadie ha perdido nada todavía. Bueno, ¿cómo están, amigos? Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es José Juan Reyes Ustaita y generalmente la raza me dice, págame, cabrón. Digo, el peinado. Muy bien. A la orden. Pues bienvenidos. Voy a empezar con Alex. Alex Salinas. ¿Qué ha habido, compañero? Mi estimado amigo, te hemos visto durante tu carrera que has hecho un papel mucho, muy importante en ese sentido de entregarte, sobre todo en el tema del kayak. Sí. Pero sí me gustaría que me platicaras un poquito atrás. ¿Qué haces, compadre, antes de empezar a desarrollar un torneo? Un torneo, bueno, pues primero que nada, obviamente, saber a dónde vas a ir, ¿no? ¿Qué cancha vas a pescar? Después de eso, analizar qué temporada estamos. No sé, no es lo mismo pescar pleno verano a estar pescando, no sé, principios de febrero, ¿no? Entonces, desde ahí empiezo a armar mi patrón mental. Eso en cuanto a la estrategia. Y obviamente ir a practicar, compadre. La práctica es la papa, es lo básico. El esperar que no voy a ir a practicar y voy a ganar, pues yo creo que se podrá, no sé qué opinan los demás, pero a lo mejor habrá alguien que sí lo pueda hacer, pero la práctica siempre son las bases, compadre. Entonces, por ejemplo, para este torneo yo fui dos veces a practicar porque no conocía las lajas. Era la primera vez que entraba. Tuve dos prácticas previas. Más o menos ahí medio le entendí un poquito. Haciendo equipo ahí con mi partner, Telles Junior. Le mando un saludo. Le mandamos un saludote bien un saludo grande. Ahí a la familia Telles. Y pues la verdad, digo, pues, eso es bueno. El compartir ahí información. Hacer cosas diferentes para tratar de resolver ahí la cancha rápido. Y pues bueno, la práctica es la papa, compadre. Entonces ya llegas con una idea, qué zonas son las buenas, descartar agua e irte sobre el plan, ¿verdad? Y ya estando en el torneo, si te cambian las cosas, pues estar dispuesto a cambiar el chip, ¿verdad? De que, oye, ¿sabes qué? No me jaló esto. Lo que me jaló en la práctica no me está jalando. Pues tener ese habilidad de cambiar el chip rápido, compadre. Y eso es, así es como yo preparo más o menos ahí mis torneos, ¿verdad? Perfecto, pues nos quedamos con eso, compadre. Vamos a seguir acá con mi compañero Neftali. ¿Cómo andamos, compadre? Todo bien, perfecto. ¿Vas empezando? ¿Cuánto tiempo tienes? Pues en kayak, 2 años ya. Dos años, dos años, digamos que de los que estamos aquí, eres el más joven en el tema de la pesca. Porque pues Álvaro ya tiene más de 17 años pescando, ¿no? En kayak. Ya lo dijeron viejos. Sí. No, por lo viejo, sino porque ya está en el caso de la experiencia. Y bueno, aquí en tu caso son 2 años. Eso motiva mucho a la gente nada más, que está detrás, que nos están viendo, pues, sí. Que a mí me gustaría que lo vivieran y que lo vieran en ti. Así es. Pues bueno, pues ahí nos aventuramos
Pescábamos en lancha, mi primer torneo sería en el 2016, y empezamos de, pues sin saber nada, sin saber navegar, claro, la lancha, pero pues haciéndolo siempre con mucha precaución, ¿verdad? Llegando temprano ahí a la botada, ¿no? Golpear una lancha, algo, hacer una camioneta, algo, pero pues también entendiendo, oye, pues no podíamos ir muy seguido a ese tipo de torneos, los costos o los días desde prácticas, sí, desde el viernes, el registro, sábados y domingos, y hasta que me animo viendo estos hombres, los torneos de kayak, y digo, oye, pues me interesa ese tipo de pesca, ¿verdad? Algo, a lo mejor viéndolo desde lo más básico, lo más económico, más un kayakito más fácil, más rápido, más accesible, un solo día, más express, vaya. Y pues así fue como nos animamos, y también a despejarse uno a esa saledita rápida, irnos a quitar la cosquilla, ¿verdad?, que tenemos de ir a un torneo, ir a la comezón, ¿verdad?, que nos da de la pasión que tenemos por la pesca. Claro. Pues siempre siempre he tenido una regla que siempre se la he platicado y la comparto con mi hermano. Si vamos a pescar, vamos a ir a divertirnos, estando en el agua, siempre estar divirtiéndonos, haciéndolo de la mejor manera como nuestras posibilidades sean, pero pase lo que pase, divertirnos, disfrutar ese momento, porque siempre hemos estado en la casa y chingado, quisiera estar pescando, no se puede, ha habido problemas, mucho trabajo, viajes, enfermedades. Entonces, ese ratito al 100 nos entregamos. Obviamente, claro, siempre estamos pensando en la familia, siempre tenemos estos problemitas, esto y lo otro, pero ya estamos ahí a darle, ¿verdad? A disfrutarlo al 100. Te agradezco, compadre, tus palabras. Álvaro Carreón. Hola, buenas noches. No, pues la verdad es que a mí lo que más me alegra es ver a la gente precisamente que no tiene tantos años en la pesca de kayak, que ya se están integrando. La verdad es que yo voy sobre esa gente, me emociona mucho verlos, como que me identifico, o sea, me alegra demasiado verlos compitiendo, me alegra ver caras nuevas, me alegra ver que gente que no había destacado antes destaca, porque significa que es verdad todo lo que estamos promoviendo, que realmente puedes llegar a tener un primer lugar, puedes llegar a ser campeón nacional, estatal, puedes llegar a ser campeón del Iron Kayaker, puedes llegar a ser seleccionado nacional, puedes llegar a visitar otro país gracias a la pesca deportiva de kayak. Y la gente antes era muy escéptica acerca de esto, y me emociona bastante, pero sobre todo la unión que se vivió ahora en este último torneo, que hubo gente que no habíamos visto, los estatales antes se acercaron, confiaron, dieron su voto de confianza en el proyecto. Estoy realmente muy emocionado, me emocionó mucho ver gente que nunca había visto los estatales, de veras. Antes éramos 10, 12 personas en el estatal, pero para mí el torneo estatal siempre debió ser así, como se vivió esta vez, el valor de la medalla de ser campeón estatal, o sea, es muy importante, no lo habíamos visualizado de esa manera, y para mí fue increíble porque yo nunca había visto esa ¿no?, tantas caras y esa unión, la verdad. Estoy muy emocionado porque todavía falta mucho camino y de ahí van a salir buenos competidores. Es cierto, también le va a tocar, eso también te tengo que mencionar, hay gente que nos puede tocar perder y no llegar a ser seleccionados. Claro. Pero eso también es muy bueno, porque significa hasta que perdiendo, estás en nivel. Hasta, ¿no?, perdiendo también se gana. Claro, porque pues, lamentablemente o afortunadamente, como lo quiera ver cada quien, ¿verdad?, porque hay diferentes puntos de vista, claro, pues pasaban todos, o sea, porque eran los que había. Es decir, no, pues, hay 10 lugares, pues somos 8. Somos 8. Todos pasados. Entonces, ¿por qué? Porque pues no había esa difusión del proyecto, no había esa confianza en el proyecto, no había esa emoción en el proyecto, respetando obviamente el trabajo de la anterior administración, simplemente le dieron un voto de confianza a este proyecto fresco y nuevo, o sea, no hay nada de malo con que haya sido distinto antes, simplemente la gente quería un cambio, no significa para nada que lo que se haya hecho antes sea malo, no, para nada, no, sino claro, que son
etapas, ¿verdad? Como en cualquier otra, actividad deportiva, hay etapas. Llega un nuevo director técnico a un equipo de fútbol, es diferente. Llega un nuevo entrenador a un equipo de fútbol americano, es diferente. En este caso, pues viene siendo lo mismo, ¿verdad? Hay un voto de confianza que dio la gente. Gracias por la confianza, la verdad. Y me encanta ser parte de este proyecto desde que empezó casi. Yo nomás me perdí el primer estatal, el primer nacional, fue el único. Todos los demás estados. He tenido la bendición de viajar gracias a este proyecto, ¿verdad? Estados Unidos y otras partes. Y quiero que también ellos lo vivan, ¿verdad? Que la gente que va llegando entienda que es posible. Algo que para mucha gente no creía que fuera posible. Y como les digo, sí va a pasar, o sea, que no van a llegar. Que no van a llegar, pero... O no voy a llegar, pero quiero eso, ¿me entiendes? Claro. Quiero la emoción de competir realmente. Quiero la emoción de despertarme y decir, sí, me faltan 3 puntos para ser clasificado nacional y los cueste, quiero, sí, o sea, que te cueste, que te duela, que si te eliminan de ese y avientes una caña al piso, porque es que algo me faltó. Entonces, eso ya se había perdido, porque ya no teníamos la competencia contra tantos, sino que éramos los mismos. Y al ver a nuevos competidores, esa emoción vuelve, y vuelves otra vez a refrescar todo. Entonces es muy bueno, pero bueno, ya agarré mucho el micrófono. Muy bien, compadre, muy bien. Pues, gracias. Bien. Vámonos con José Juan Reyes Sustaita. Compadrito, ¿cómo te sentiste como organizador, tu ojo clínico? Háblame un poquito de lo que sentiste en el evento. Compadrito, yo creo que como parte del comité organizador, como parte de esta gente que está haciendo este esfuerzo por entregarles un producto de calidad, un producto como se lo merecen estas gentes, sí tengo varias cosas que comentarles, pero antes que eso yo quisiera abundar un poquito con los muchachos y yo quisiera dejarles una pregunta ahorita a ellos. Claro, adelante. Antes de avanzar un poquito aquí con lo que sigue en este selectivo estatal. Uh-huh. Me gustaría mucho preguntarles, muchachos, saludando mucho a mi compadrito Efrén Arnulfo. Ah, que le mandamos un abrazo. Que le mandamos un gran saludo. Está enfermito, no pudo acompañarnos, pero en este esfuerzo que hicieron los muchachos por venir a destacar el gol, les agradecemos mucho de parte de Abelardo, de parte mía y de parte del comité organizador. Gracias, muchachos, por estar aquí y preguntarles a ustedes dos, ¿qué les deja el la experiencia? ¿Qué podrían resaltar si ustedes estuvieran ahorita en posición de invitar a alguien más, a alguien que se lo haya perdido? Nos gustaría que le platicaran ahorita, muchachos, esto se vivió y me gustaría compartirlo con ustedes. Esto a mí me gustó y quiero que tú también lo gustes. Y vaya, en caso de que haya sido satisfactoria la experiencia para ustedes, tampoco se trata de solo decirlo porque estamos aquí. Claro. Adelante. A mí es la primera vez yo que participo en el estatal, digamos. Entonces es mi primera experiencia en este selectivo. La verdad, como lo platicamos ahorita, fue una experiencia muy, muy fregona. Se vivió una hermandad muy, muy padre. Me quedo con eso. Sí, yo me también, quedo con eso. La verdad, al estar ahí y verlos a los muchachos, gente cargándole el kayak a tres o cuatro, no sé, 100 metros, ¿te gusta? Sí, mínimo. Sí, que estabas cargándole el kayak a tu compañero para que compita contra ti. Sí, exacto. Oye, ves a la gente luego peleándote con el cuchillo entre los dientes ya dentro del agua. Pero es punteo, y dices tú, ¿qué onda? Sí. Eso me gustaría, yo me quedo con eso. Sí, de hecho también ahí me tocó en la rampa, a la hora de la salida, pues echarle la mano a otros, que raza que a lo mejor no conozco, ¿verdad? Pero sin pues problema. Eso no pasa nada, compadre, no. O sea, el espacio era muy reducido, compadre, ahí en la rampa. Era algo que yo decía, híjole, ¿cómo le vamos a hacer, cabrón? Es una rampa muy pequeña. Y eso hace que se... Que ¿y sea, cómo le vamos a hacer? Que, pues jalando que todos, en equipo, el hielo, que platiques todos en equipo. Y que trabajes en equipo. Sí. Ahora estás viendo que está batallando, pues sí, vamos a echarle la mano y agilizas. Porque pues al rato sigo yo, compadre, ya. Y luego me echa la mano y luego Álvaro le va a echar la mano a mi compadre. Y, pues así pasó, compadre, y salió el evento fregón. Es una experiencia muy bonita. La raza que le piensa porque va a ir Álvaro, porque va a ir Junior. Esa es otra pregunta. Eso es, tienes que estar ahí, es aventarte. Ustedes no lo van a decir y no voy a quemar a ninguno de los grandotes de arriba aquí. Pero yo sí lo voy a decir porque yo lo vi. Yo vi a los grandes, a los que ya le saben a esto.
con la raza que todavía estando para votar ahí 6:30 de la mañana, ¿con qué, compadre, con qué le tiro? Sin ninguna bronca, yo me hubiera dado cuenta si los estaban perdiendo, porque hay gente que lo puede hacer. Claro, claro. No, señor, ¿con qué le estás tirando? Y bueno, no, no voy a voltear a ver a nadie. Con esto, compadre, en serio, sí, con esto. Compadre, no traigo, usted regresó a la caja. Ten, compadre. No puede ser posible, y sí puede ser posible, por sí. Eso les digo, platíquenlo, porque si lo platico yo no me lo va a creer nadie. Claro. Sí, sí, sí. No, neta, tú lo viste. Desde la previa te voy a platicar tantito mi experiencia. También es mi primer estatal, esta asistencia en la primera etapa. Y pues desde la previa, cuando yo empecé, no conocía mucha raza, a lo mejor para los que todavía no se animan en ir, pero inmediatamente te arrimas y vas conociendo. O sea, hay que estar uno abierto a platicar con los demás, entregarte, a ser sincero, a dar y recibir una nueva amistad, ¿verdad? No cerrarte de que no, yo mi jale, yo pescar y me voy, ¿no? Hay que convivir y tiene todo eso, tiene recompensas, yendo a ese tipo de eventos, ¿verdad? Claro. Entonces llegamos la previa, la carnita, oye, te da gusto, va llegando la raza. Un ambientazo. Oye, sí. Que pues, la cervecita, que esto, que lo otro, cada quien tiene su decisión de... pero todos estamos en el mismo canal de disfrutar. A mí me da mucho gusto compartir o que se acerque Álvaro, saludar al buen Alex. Y al principio, que no los conocía, iba y saludaba, iba, molestaba. Oye, ¿qué me recomiendas? Que me fue muy mal, ¿con qué pescaste? Algo así, a Telles, a Will, a alguien, de todos, ¿verdad? No vamos a decir nombres porque no quiero tampoco comprometerlos, no voy a hacer que luego todo el mundo se les vaya a ir encima. Sí. Pero de esas gentes que estás mencionando, yo ahí los escuchaba. Compadre, dale así, dale asá, échale. Digo, Edgar, uno de ellos. Sí. Sí. Y dices, qué bonito sí. Está todo esto, porque no se ve muy seguido esta calidad de gente. Exacto. Y siempre se los he comentado, parezco disco rayado. Él tiene algo la pesca, no sé qué será, pero es un filtro muy bonito, que al final lo que cae al fondo de la criba es puro refinado, puro bueno. Sí, exacto. Bueno, y como te comentaba, y no, yo no vi ningún problemita de nada, ningún reclamo con nadie, nada, todos se hizo raro. Sí, exacto, o sea, todos estábamos jalando para todos, el kayakito, esto, lo otro, había raza ahí disponible, todos, oye, yo te saco, yo te empujo, ¿qué te faltó? Oye, esto, lo otro, algún tip de eso, ¿verdad? Sí. También por ahí, hasta yo con los amigos nos juntamos y, oye, esto es lo que mejor nos funcionó, ¿qué proponen, esto, lo otro? Y si alguien que preguntaba, oye, pues esto me funcionó a mí, y si traías otro temita, otro plan, pues utilízalo a ver si también te funciona, ¿verdad? Claro. Nos vamos a ir ahora sí un poquito más a fondo. ¿Sí? Nos vamos a ir a ese día, especialmente cuando las lobinas no están picando. Recuérdense ese momento. ¿Ok? Estamos los tres en la misma sintonía. Sí, sí. Ok. ¿Qué pasaba por tu mente, Álvaro? Si quieres, estamos con Álvaro. Que, ese día del torneo. Cuando las lobinas no están picando, güey, y estás viendo a todos. No, de repente, se siente bien gacho, güey. No, quiero que me digas qué pasaba por tu mente. ¿Qué llegó? Mira, lo que pasa es que en el área donde estábamos pescando, a mí me había tocado una semana antes encontrarme precisamente a Alex y a Tellis, y entonces estábamos pescando prácticamente la misma zona. Sí. Y ellos estaban saque y saque ahora que en el torneo, y yo todavía no llevaba nada. Entonces, pero eso pasa muy seguido. Cuando ocurre eso, no te permitas caer en eso de que, oye, es que él lleva, ya sí, exacto. O cambiar tu técnica, o cambiar tu plan, o ver qué están haciendo, porque no vas a poder copiarlo, porque ellos ya lo practicaron. Entonces, al salirte de tu plan, lo único que va a pasar es que vas a desparramar el pastel. O sea, lo que tú ya tenías hecho, todo lo vas a echar a la basura, porque no vas a poder trabajar el señuelo igual que lo que estaba haciendo él, porque él ya lo practicó.
Entonces, no puedes ver lo que está haciendo, puedes intentarlo, pero te va a tardar, no lo vas a poder resolver ahí. No. Entonces, aférrate a lo que tú le tienes fe, y en el momento que yo veía que no estaba llevando todavía lobinas y que veía a los demás que ya estaban sacando, simple y sencillamente, te relajas, respiras, te detienes, agarras un taquito, y dices, ok, vamos a frenar, vamos a ver qué estoy haciendo mal, porque si estaba sacando en la práctica, ahorita no. ¿Qué vamos a cambiar o qué vamos a dejar? Bueno, y al momento de que yo veía que no estaba sacando, lo primero que hice fue bajar el peso del señuelo. Bajé el peso del señuelo, no el tamaño, bajé el peso. Y okay. Bajé para que tuviera una caída más lenta porque el agua estaba más fría. Bien. Entonces, y empezó a jalar. Entonces empezó a jalar. Y también vi, me tocó ver a compañeros que sí les daban el ataque, y pero no las ganchaban. Ok. Entonces alcancé a ver, por ejemplo, a un compañero que se movió de esa zona y dije, es que ahí están las lobinas, pero no le quiso seguir intentando. Entonces yo fui a esa zona, cambié el color, cambié el tamaño y empecé a sacar las lobinas. Entonces, son pequeños cambios, lo que pasa es que te bloqueas, pero es enfriarte y decir, a ver, ¿por qué no está jalando? ¿Por qué no le estoy sacando? ¿Qué hay que hacer para que lograr que le piquen? Entonces ya haces esos pequeños cambios, es como te funciona. Tampoco te voy a decir, ah, saqué 20, saqué 30. Digo, claro. Realmente ocupábamos tres piquetes. Tres piquetes. Pero es muy importante concentrarte en lo que estás haciendo y no caer en el nerviosismo. Y otra cosa que yo también le recomiendo a la gente que tiene poquito, no se predispongan, o sea, por ejemplo, si no vean la lista de, oye, están viendo el WhatsApp y, ah, es que él lleva una y subió una foto. Si no es obligatorio estar en esos grupos del torneo y tienes poca experiencia, salte del grupo. O sea, si no es obligatorio estar, ¿ok? Porque nada más te predispones, ¿no? Pues imagínate, ves una lobina de 18, 19. Y no llevas nada. No llevas nada. Sí, pues sí te, sí te pega. Sí, claro, y luego llegas, lleva claro. Otro compañero dos de 16 y una de 15 y tú claro. No llevas nada. Te das un sí, balazo, sí, sí. O sea, en el pie, porque pues no te está ayudando, no te va a ayudar de nada lo que tú ves en ese momento en tu celular. Bien. Yo les recomiendo que lo guarden, se dediquen a pescar y cuando ya capturen la lobina, tampoco se pongan nerviosos, que eso es un error también muy común cuando uno va empezando. Es correcto. Ya hicieron lo más difícil. Que es pescarla. Que es pescarla. Ya, respiren, dejen la red, acomoden bien las varas, acomoden su regla, pónganla en el piso del kayak, limpien bien el lente del cristal, del celular. Acomódenla bien. Si quieren, den un momento a la lobina para que no les vaya a saltar de la regla. Estos son tips de cuando, porque todo eso a mí me pasó y ya. No, pues a todo el mundo nos ha pasado que perdemos lobinas. Entonces, ahórrense eso y siempre que vayan a pescar, llévense su regla, hagan los videos para que practiquen. Entonces ya aprendan y se haga automáticamente ya el proceso de medición y todo esto. Pero siendo puntuales, esos son los cambios que yo realicé. Bajé el tamaño del señuelo, bajé el tamaño del peso y también utilicé otras varas con diámetros más delgados. Ok. Un diámetro más delgado. Perfecto, Laro. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento que no pescaste nada? Pues empezando, rápidamente tuve dos lobinas. ¿Tú luego llegaste pescando? Dos. Bueno, eso a diferencia del que no pesca, sí. Le da más confianza. Sí. Sí. Pero me pasó esto, saco dos muy rápido, de chicas de 11 y medio, 12 pulgadas, okay. Tuve mi práctica previa una semana antes, ¿verdad? Y pues eso, como comentaban ellos, que coincidimos, da mucha confianza del día de saber qué hacer, qué zonas, qué utilizar, ¿verdad? Y pues el plan, mi plan A ahí lo tenía y lo iba a seguir a la perfección así. Salen dos lobinas, pero luego tuve como dos horas sin ningún ataque. Sí, me empecé con hacer unos ajustes y pensar, oye, pues no desesperarme. También aprendí que no hay en un torneo, no te puedes desesperar hasta el último minuto, estar
relajado, tranquilo y haciendo, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedas para tener un buen resultado. ¿Qué piensas cuando dicen no están saliendo? ¿Qué pasa por tu mente? Oye, pues, ¿qué estoy haciendo diferente a la práctica o qué está pasando, verdad? Ese ajuste que comenta Álvaro. ¿Pero cómo se mantiene tu frecuencia cardíaca? Obviamente, el que le diga que no, pues, en la competencia, pues, sí estás. pues, piensas muchas cosas, pero tienes que mantenerte concentrado. Avienta lo que piensas, aviéntalo, dilo. Está valiendo queso, ya valió. Dilo. Y luego digo, oye, pues, creo que va a estar difícil para todos, va a estar complicado, entonces a volver a hacer ajustes, y me puse a pensar, oye, bueno, pues, ¿qué estaba haciendo? ¿Lo dejé de hacer? No lo dejé. Las zonas donde estaba pescando, habíamos muchos compañeros, y dije, necesito cambiar donde no haya tanta gente, ¿verdad? Ya está muy estresado aquí la zona o algo. Y conforme fue pasando, fui teniendo otra captura y otra y otra y otra, hasta que no sacaba grandes. Y dije, ay, caray, otro ajuste vamos a hacer, ¿verdad? Ajá. Ya le cambié a otra presentación, más compacta, un poco más gorda. Yo sí mantuve las líneas gruesas, plomadas con peso, ¿verdad? Pero seguía haciendo lo mismo, pero ya con más calidad mis tiros. Me concentraba un poco más en, oye, el tiro que haga voy a hacerlo bien, lo más adentro en la cobertura que pueda, o buscar aprovechar esa zonita muy marcada, muy diferente, que si tenía un carrizo, tenía un huizache, un tronco, pero pegado a la... Y las estaba haciendo reaccionar de esa manera, y era hasta increíble que nada más caía el señuelo y en la orilla... Vi seis lobinas donde salían y atacaban con una agresividad y se dan la vuelta y se regresaban. Okay. Y por eso usaba esa línea gruesa. A lo mejor me reducía ataques y todo, pero funcionó a tal grado que rápidamente saco la mayor y la siguiente de mejor medida. Uh-huh. Y pues ya con una confianza y una tranquilidad dije, bueno, si pasa algo que tenga que pasar, ya mejoré lo que hice en la mañana, ya me volvió la tranquilidad de saber que estaba haciendo bien, como la práctica, lo que teniendo ataques, exacto, ya estaba pescando, eso es lo mío, ya sería cuestión de ver tablas, pero no pienso en eso durante el torneo, ya se acaba y ya veo si, oye, pues me fue con... Qué bueno, ¿verdad? Si no, pues, oye, me siento satisfecho con lo que hice, ¿verdad? Claro. Me funcionó muy bien, me divertí mucho. Perfecto. Y principalmente eso. Te agradezco, compadre. Muchas gracias. Alex. Así es. Pues yo, fíjate, llegué a un punto, ya que había encontrado un árbol ahí hundido. Ajá. Y empecé a atacarlo y dije, aquí rápido voy a levantar una. Yo ya iba con esa idea, rápido voy a levantar una. Y empiezo y habían pasado. Seguridad tremenda, sí, porque dije, ahí están. Ya los había visto desde la práctica en el sonar, ya sabía que ahí estaban y no se iban a mover. Le paso con el sonar y veo dos manchitas, dije, bueno, ahí está saliendo. Y empiezo y nada, y me pasa un kayak y me empieza a tirar ahí y dije, bueno, tranquilo. Eso también ya te empieza a cambiar ahí la mente. Y dices, híjole, pues yo estoy aquí y llegó otro compadre, pero bueno, ni modo, concéntrate. Empecé a trabajar y pasaron 10 minutos y 15 minutos y no tenía mordida. Y dije, ay, caray, empieza la mente a jugarte. Sí. Y dije, ya me tengo que mover. Y ahora dije, ahora el que sigue, ya me habían pasado como 8 o 9 kayaks. Y empieza la mente ahí bien gacho de que, no, de seguro ya. Ya pescaron allá. Y estoy perdiendo el tiempo tenía aquí. Dos atrás de mí y ya habían pescado. Y empieza la mente a jugarte cañón. Claro. Pero ahí es donde, pues, el tip es, a ver, concéntrate en lo que comentaste ahorita. Haz tu chamba y olvídate de los demás. Exacto. Y eso pasa, hombre, a mí me pasa, o sea, empiezas a voltear y dices, ah, ya pesco aquel, y ahí estás viendo, y hasta, a ver, no, olvídate, güey, ponte a jalar en lo tuyo, ¿eh? Que no se le vaya a caer. Sí, no, y te desconcentras, o sea, digo, es parte del juego. Es parte del juego y me pasa y a todos nos pasa, ¿no? Muy mental. Y tienes que regresarte y, a ver, compadre, órale, y tú sabes que ahí está. ¿Cuánto tiempo duró que entraste sin pescar? Unos 25 minutos. 25 cuando minutos. Yo estaba seguro que en... Pero esos 25 es como una hora. Es eterno, porque yo sabía que en 10 minutos iba a sacar una lobina y me iba a ir al siguiente punto, y no pasó. Y dije, últimos tiros, y en eso, por fin. ¡Pum! ¡Pum! Y salió una de 16, dije... ¡Ah, buenísima! Sí.
Es la primera y es increíble como el... Sí, sí, baja, te desplomas, baja la tensión. La tensión, pero increíble. Y ahora ahí viene el proceso, va, no la pierdas, ya lo tienes aquí, compadre. Ahora, exacto, cálmate, relájate, mídela, tome la foto y luego el video. Y ahora sí, vámonos. Y luego, bueno, ahí sí me pasó, me quedo a sacar la otra que ya había visto o me voy. Y dije, no, sabes que ya perdí mucho tiempo en este punto, ¿eh? Entonces, okay, dije, vámonos a avanzarle porque ya me habían pasado muchos kayaks. Y yo ya traía la otra zona que habíamos visto. Entonces dije, no, antes de que llegue más raza, pues necesito aprovechar, irme adelante y sacar la cuota. Y empecé adelante y no se acaba, compadre. O sea, la verdad, no, yo no tuve muchos piquetes en ese torneo. En el torneo ya nomás tuve 6 piquetes. Yo hice un ajuste en la práctica, de metí 12 libras, pero perdí 3 lobinas en los palos. Entonces yo las me perdiste, fui. Sí, las ganchaste. Las ganché, pero tenía 12 libras en la cobertura. Y por darle el ajuste rápido, las troné. O sea, era normal, ¿verdad? Sí, entonces me fui a 17 y 15 y sentí que bajó el porcentaje de piquetes, claro, del cañón. Sí, y ahí empieza otra vez. La regué. Ching. Cometí un error. Y ahí empieza el juego mental otra vez. Sí, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ya estás aquí, compadre. Ponte a jalar. Entonces, dedícate a eso. Y poco a poquito ya salió una lobinita más. Y dije, voy por 3 lobinas, ¿no? Claro. Entonces, ya yo mismo me fui calmando. Y esa lobina buena, pues, quieras que no, te da una... Una tranquilidad. No es lo mismo atraer, ¿sí?, chiquitas, o sea, atraer ya una buena. Se lo voy por dos más. Dos más. Cuando te saludé. Exacto. Que te dije, ¿cómo vas? Y me dijiste... Te dije, no, me dio una. Que va una. Y luego, pero me dijiste, te pregunté, pero estaba buena. Y me dijiste 16. Y te, ah, te dije, nada, sí, ya. Te dije, es que ese, sí, 16, lo que te ayuda... Y te da un promedio. Sí, claro, porque, claro, en las prácticas, lobinas de 16, pues no era así como que no salieran muchas, o sea, salían lobinas pequeñas. Sí, sí. Y llevaba una, compadre, sí, sea, pero ya ves que, ¿cómo pero? Espesa, estaba espesa. Sí. O sea, esa lobina te daba bastante fuerza mental, sí, sí, que es mucho, pero mejor. Pero el mensaje es ese, compadre, o sea, la raza de que, o sea, no es como que siempre está fácil, o que uno la tiene siempre bien fácil, ¿verdad? Claro. Claro que patinas y te empieza en la mente a jugar ahí un papel bien, bien cañón. Entonces, sí, el tema de tranquilizarte, relajarte, bajar el ritmo, es bien importante. Ahí es dominarte a ti. Oye, si ando muy acelerado, es la mente. ¿Qué tengo que hacer para bajarle el ritmo? Estoy tirando, claro, y recogiendo muy rápido. Y a veces, ¿sabes qué hago? O sea, la verdad, a veces tiro, sí, y a veces me... Te pones a ver videos en TikTok. No, pues simplemente, o sea, empiezas a como que a... Sonsear. A sonsear. Esa es la palabra. Y no, sí, moviste el señuelo ahí y ¡pum! Exacto. Porque a veces estás tan concentrado y estás tiritiri recogiendo rápido y tirando. Claro. Que a veces cuando te llaman, a mí me pasaba en las embarcaciones que te marcan y... A ver, sí, y empiezas, ay, a llevar y de repente, ¡pum!, no mueves el señuelo. ¿A cuántos, sí, no se ha pasado? El do nothing. Sí. Do entonces nothing. No haces nada. Do nothing. Y ahí te está diciendo mucha información, ¿verdad? Sí. Pero lo que pasa es de pero que... Pero es información, ¿verdad? Es que la técnica... Pues es lenta, es, o sea, correcto, pero te están diciendo, la lobina te está diciendo, así, bájale, sí. Bájale pero el tema. A veces uno quiere ir así pichando y quieres rápido pescar, pues claro, pero es, no siempre es una técnica así. Muerto bien muerto. Muertísimo, lo que le sigue. Sí. No la mueves para nada. Pero también está interesante que a otros no les jaló reacción. Sí, o sea, aquí totalmente hubo patrones todo diferentes. Todo, de hecho, yo no trabajaba mi arreglo, era caía los tres movimientos y los sacaba inmediatamente. Sí. Todos los tiros así. En la cobertura pegado. En eso coincidimos mucho, que tenías que meter los señuelos ahí en la cobertura. Siempre que terminábamos un torneo y cuando, por decir, quedamos, no sé, top 20, siempre a mí, en los programas me gustaba, bueno, platicar con los que ganaron. Sí, claro. Para saber qué hicieron, sí, diferente. Claro. Muchas veces... Muchos pescadores se quedan con los secretos y no los avientan de completo. Sí, sí. Es respetable, sí, cada quien vale, tiene su y se vale. Pero nosotros, cuando estuvimos haciendo lo de Bass Days con Chuy Morales, siempre aventábamos todo, güey. Claro. Siempre decíamos quiero todo. Compartir. Y ese tema de compartir, pudiéramos compartir aquí con nuestros amigos kayakeros. ¿Cuáles fueron tus 3 señuelos que te dieron éxito en la pesca? Ese es para los 3.
Bueno, ahí yo ya lo había platicado. De hecho, ya tengo ahí el video en el canal de YouTube para que lo vayan a ver. Por favor, mándenme. Manda, ¿dónde es? No hay secretos. La red, tus redes sociales. Tus redes sociales. En el canal como Vast Planet se pueden meter y ese, okay. Ese video lo subí hoy. Y ahí van a ver la práctica que hice. Fue con un arreglo de la marca Seaman. Se llama el Texas Eye. Y un señuelo, el Jerk Shot, también de Seaman. Que okay. Es un tipo fluke. Bien. Fue lo que estuve utilizando. Ese señuelo, el Dream Shot. También en la práctica estuve usando un poquito el Chatterbait. Ok. Pero esos tres fueron... Fue la papa. Prácticamente de ahí no me moví. Vamos. Mi estimado. Yo... Neftali. Pues muy básico, un Texas, muy normal. De hecho, traía un arreglo con media onza y otro con 3/8. Pero la práctica me había marcado muy bien lagartija. De hecho, con mi hermano y otros dos compañeros que nos compartimos las prácticas, oye, el color como que está jalando verde, azul, rojo, no está importando, ¿verdad? Bien. Entonces, pero ya el día del torneo tuve muchas chicas con pura lagartija, un jumbo, okay. Son azulitas, morada, azul con chartreuse, y después cambié a un Rice Crow, pero y también es el Moon Juice, okay. Azulito verdosos, pero muy y aún así yo viendo el señuelo como les comentaba a la orilla cuando lo lanzaba, aún así con el plomo pesado, uh-huh. Baja las... Sí, hace la acción. La acción muy padre y lenta de las tenazas. Uh-huh. Y me gustaba cómo trabajaba ahí. Yo me... Fue lo que me... Una con un wacky, pero me desesperó mucho tardar en bajar. Y como me estaba funcionando la reacción, fue lo que decidí, ¿verdad? Eso. Buenísimo, compadre. A ver, mi Álvaro. Sí, yo por ejemplo al revés, que yo pesca lenta. Es que a mí me gusta mucho la pesca lenta. Entonces, siempre me ha gustado pescar lento. Y yo utilicé 4 señuelos. Uno es un Senko de color lima limón, de Gecko Lures, que me jala muy bien en el cuchillo. Y dije, pues casi la misma agua. Entonces, estamos cerca aquí. Pues, ¿cómo estaba el agua? No les pregunté. Es un agua bastante verdosa, oscura. Es un color diferente al agua del cuchillo, pero es un agua que se le puede considerar revuelta. Y bueno, ese color lima-limón viene siendo un color oscuro, ¿verdad? Con color rojo, café, chispitas de colores, etcétera. Y como estaba nublado, pues las chispitas pues ayudaban. Entonces, ese fue uno. El segundo es el de la misma marca Gecko Lures, pero es un Senko chiquitito de 3 pulgadas, color black neón. El black neón pues es un color muy clásico, completamente negro con la colita chartreuse. Es un señuelo chiquito en arreglo free rig. Y utilicé 14 libras de fluorocarbono directo. Muchas personas meten trenzado y luego líder, otras personas usan puro trenzado. Pero a mí me gusta, pues es lo bonito de la pesca, cada quien pesca distinto. Claro. A mí me gusta ir línea directa, 14 libras fue lo que decidí. Algo no tan de extremo como 20, pero tampoco tan ligero como 10, 12, sino algo intermedio. Y fue también arreglo, todo fue en free rig. Y el otro señuelo que utilicé fue uno de Miyagi Baits, que es un skinny, que es como... El skinny. De hecho, el color, ya hasta le pregunté a Beto, es más, el propio Humberto que hace la marca me dijo, no sé. se lo enseñé porque le dije, mira, compadre, acabo de sacar pues es que a lo mejor no te vio, se lo has preguntado de lejos. Le preguntaste a la hora de 6:30 de la mañana. Sí, bien me dijo, crudo. Antes no te preguntó, ¿y tú quién eres? Oye, y el otro que utilicé, falta uno. Ah, pues obviamente el Yamamoto, pero este es un Senko de 3 pulgadas, pero es floating. Que Senko se caracteriza, el Senko Yamamoto se caracteriza por ser sal, pesado, sinking, o sea, completamente va directo hacia abajo. Este es floating. Este yo los conseguí en un Academy, pero la mera neta los agarré nomás de curioso. Dije, pues son Yamamoto, ven jalar. Sí, claro. Y me traje dos bolsitas. Sí, una era un Watermelon Red, que pues dije, pues un típico que no te va a fallar nunca, un Watermelon Red, para un, dije, un El Rigo, puede ser utilizado en un Free Rig, porque pues flota, ¿eh? O tejitas ligerito.
y el otro fue Watermelon Magic, que es el que con el que pesqué, que me gustó más meter ese. No significa que el Watermelon Red no jalara, sino que no lo usé. Me gustó más el Watermelon Magic, es más oscuro y listo. Así es como, eso fue lo que utilicé. ¿Cuántos señores? Muy bien, señores. Pues mira, yo la idea del proyecto es que estamos ahorita grabando, es que se quede este podcast, por decirlo así, y de verle los saludos a todo el mundo. Pues si mandamos saludos, nos vamos a ir media hora de saludos. Agradecerles sí. A toda la raza que se conectó. Y vámonos al cierre. Vámonos al cierre. ¿Con qué te quedas con este torneo, compadre? Pues la verdad, volvemos a lo mismo. La convivencia el micrófono. Estuvo muy fregona. La convivencia, la hermandad que se vivió. Y la verdad, me dio mucho gusto que entrara mucha raza al selectivo. Es un tema bien importante, ¿verdad? Que la raza reaccionó de manera positiva, confió en los pescadores que están atrás de la asociación. Ese es un punto bien importante. Que están entendiendo lo que ocupamos. Eso es básico. Y pues la verdad, con eso, compadre, la verdad, felicidades a todos los organizadores. Bien. Y pues la verdad, muy muy buen evento. Y la raza que no participó en este primero, que se vaya a Sombreretillo, compadre, va a estar muy bueno. Ahí nos echamos la mano entre todos y anímense a participar. Necesitamos más participación y que sabemos que en Nuevo León hay muy buenas cañas. Claro. Que esto siga en ascenso, compadre. Necesitamos competir para que siga creciendo tu nivel personal, ¿verdad? Es correcto. Y ya lo estamos viendo aquí con las nuevas generaciones también, que cada vez son más y le están echando muchas ganas. Adelante. Sí, pues yo me quedo con, pues, igual, compartimos, el sentir fue el mismo, estando ahí fue mucha unión, mucho compañerismo, se disfrutó al máximo, invitar nada más a la raza que se animen, que vayan, esto puede crecer, somos muchos y entre más seamos, lo vamos a disfrutar muchísimo más, pues nada. Animal, que se animen, son bienvenidos todos, no hay nadie ahí a quien sacarle la vuelta, al contrario, todos nos arropamos, nos ayudamos, nos juntamos, ahí es una muy bonita convivencia, muy sana, y pues igual que como comenta Alex, felicidades a los organizadores, a toda la asociación y pues enhorabuena, hombre, a seguirle a la siguiente etapa. Muchísimas gracias, compadre, por tus palabras y tu participación. Que sigas motivando a gente nueva. Adelántalo. No, pues agradecer precisamente a la asociación quien tomó el proyecto. Agradecer particularmente a personas que están dentro de los medios, como el señor Edgar Telles, que el día de ayer hizo una transmisión y promovió el evento. Nunca se ha promovido tanto el estatal como ahora. Agradecer también a la gente que compartió por redes el evento, ¿verdad? Gente que se unió, al señor Gerardo Garza, que es el tesorero ahí de la asociación, aquí a mi buen amigo José Juan Reyes Ustadita, obviamente al señor, siempre se me va el nombre, a Gabriel, es que no tenía el gusto de conocerlo. Va. Felicitar a toda la gente que está dentro de la comunicación, a ti también, Abelardo. Gracias, agradecer, padre. Porque compartiste a Chuy Morales, como no, que también compartió, a don Chuy Morales, a toda la gente que compartió, con compartir las publicaciones acerca del evento, con eso estamos más que agradecidos. Y la realidad de las cosas es que va para arriba. Y sí es cierto, como dice aquí Alex, que no dejen de participar para el evento, que de Sombreretillo aún tienen oportunidad de ser seleccionados estatales para después competir en el nacional en Chapala. Recuerden que hay premiación, hay bolsa, la inscripción está bastante accesible, son $500. Si no quieres entrarle al golón, a la largona, que no es obligatorio, son solamente 100 pesitos. No es obligatorio federarte tampoco, se están cobrando 100 pesos por federarte, no es obligatorio, pero puedes ir a competir por la bolsa. Si tú ya te perdiste esta etapa anterior, en esta etapa que sigue puedes ir a competir por la bolsa. Bien. Entonces, con eso, compañeros, con que compartan las publicaciones del evento, miren, con eso ya vamos de gana. Ganamos. Porque significa que hay confianza en el proyecto y hay crecimiento. Entonces, bien. Obviamente felicitar también a mi compadre Efrén Morales, que quedó primer lugar. La verdad, estoy muy orgulloso de él. Estoy muy agradecido por él, porque también, de hecho, precisamente a mí me regaló el señor con el que ganó, que es un paletón, es un H2O de ahí de la tienda Academy. Okay.
Solamente él hizo 3 capturas nada más y fueron muy buenas, como dicen, wow, bien espesas, bien lo vironón. Con paletón. Felicitarlo. Sí, es un gran amigo, Efren, y pues felicitarlo aquí públicamente y pues agradecer también su amistad. Rápidamente nos vamos con la lista, mi peinado, para mencionar quién es el top 10 de este torneo, y la lista como quiera la vamos a publicar ya completa de todos los participantes. Agradecer a toda la raza que estuvo echándole muchas ganas. Fueron 57 participantes, muy bien. Te faltó el chango de Montemorelo. Pero ya le va a entrar para el próximo, vas a ver que sí. Si se levanta, sí. Adelante, compadre. Bueno, son varios detalles que quiero comentar muy rápido. Primero, sí, agradecer a toda la raza que nos acompañó y decirles una cosa muy bonita. Rompimos un récord, pero no lo rompimos ni los organizadores, ni la gente que estamos atrás de esto, ni los medios de comunicación. El récord lo rompieron ustedes, los eventos grandes los hacen los competidores. Una institución, un evento es tan grande como lo es la gente que lo sigue y que lo apoya. Sin ustedes no hay nada, señores, con ustedes todo. Y en ese sentido, estas 57 personas que rompieron el récord, pues ya de por sí ya llevan esa marca increíble en los récords oficiales en la historia de la pesca deportiva mexicana. Quiero hacerles un comentario, no sé si lo he subrayado lo suficiente, pero voy a aprovechar la ocasión para subrayarlo ahorita. Este evento no lleva absolutamente ni un solo centavo de lucro. En esta administración, todo lo que quede de remanente en un torneo, se están cuidando los recursos a un grado tal como no tienen ustedes una idea, porque todo lo que quede aquí de beneficio no va a ser para la asociación, no va a ser para un pescador, no va a ser para nadie más que para los pescadores que vayan a representar al estado de Nuevo León en el próximo campeonato nacional, con la idea tal de que si van más gente va a apoyar, y ese remanente que va a ir quedando se va a ir completito al apoyo, para que en esta ocasión, lo ha comentado varias veces nuestro presidente, el ingeniero Gabriel Torres Villarreal, que le mandamos un saludo, Inge. Un fuerte abrazo. Mi presi, estamos siguiendo con tu instrucción de comentar mucho esto, de que ya nos está sacando la raza la rifa del tigre. Esas son cosas buenas, son buenas noticias para la raza. No tiene nada de malo, y quiero también subrayar lo que no se me malinterprete, el hacer un evento con busca de profits, de ganancias, claro que se vale, y hay eventos profesionales muy buenos para eso. Este no, raza, este me gustaría que lo adoptaran en los selectivos estatales, por lo menos aquí en Nuevo León, son completamente sin fines de lucro, y todo lo que podamos hacer como pescadores no se va a ir a otra parte, se va a ir directamente para los pescadores. Y ya ahorita con un solo evento ya se juntó alguito bueno para los muchachos. Buenísimo. Entonces, muchachos, los quiero invitar a todos los que ya fueron, no nos vayan a este próximo evento, que es el 18 de febrero, Presa Sombreretillo, Sabina Hidalgo, ustedes la conocen. Ya estamos en contacto con la administración municipal. Vamos a tener vigilancia en el evento para irnos a acampar. Va a haber gente de seguridad de ahí del municipio con nosotros, acompañándonos ahí en la noche. Ya va a haber, ustedes vieron también, muchas gracias al profesor Raúl Carr de China, que también él por su parte se portó increíble. Ustedes vieron el área, cómo nos la dejaron súper limpia, muy bonita, y con protección, con una ambulancia ahí todo el tiempo del evento para ver qué se puede ofrecer. Bueno, la gente de Sabina no se está quedando atrás, Sabina Hidalgo. Ya tenemos el contacto con las autoridades, ya están trabajando en dejarnos muy padre el área, entonces no va a haber excusas, nos vamos todos igual a acampar, a la pachanga, bonita la convivencia, muy padre, una noche anterior, separen la fecha, hagan lo que tengan que hacer, vayan sacando permiso en la casa, si falta algún cuarto de pintar, si hay alguna chapa por ahí, si una puerta caída, aplíquense, raza, porque el 18 de febrero es el torneo. Nos vamos el 17, el sábado, ya ahí los voy a estar inscribiendo yo el mismo sábado antes del torneo, en la tardecita, llegan, van a estar ustedes ahí
preparando sus cosas y ahí nos vamos inscribiendo. La gente que quiere irse muy temprano está muy seguro, también los vamos a estar inscribiendo temprano en la mañana como los hicimos aquí. Y señores, se van a divertir, van a seguir creciendo en su pesca, van a conocer a estos señorones de carne y hueso, porque parece que son muñecos de cartón, pero no, son gente de carne y hueso. Los van a ir a conocer ahí, van a convivir con ellos y van a apoyar a su pesca, a su propia pesca. Bien, perfecto, compadre, pues muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti por el espacio. Ahí voy a poner aquí el top 10, no lo digo. El espacio. Ah, el top 10, aviéntate. Vamos a aventarnos el top 10 ahorita, los primeros 10 lugares. El campeón, el número 1. No, pero ¿sabes qué? Espérame. Uh-huh. Yo te recomiendo mencionar hasta ahorita cómo va la tabla de los 20 que van federándose, que van. Permíteme un momento. Sí, vale. Vamos a mencionar selección. Porque la gente quiere. Bueno, antes decirles y agradecerles a nuestros patrocinadores, Trucks Motion. Ah, sí, no, ahí está. Es importante, si tú tienes una camioneta y la quieres chulear, pues, la verdad, tienen que ir. Es una juguetería tremenda. Hay muchas opciones que las pueden ustedes instalar en sus camionetas. Y pues está a la mano y en un lugar muy novedoso y sobre todo muy bien cuidado en el tema de seguridad. Así es que puedes llegar ahí con tu camioneta y que te den la mejor atención y un precio. Ay, buenísimo. ¿Tienes que llevarla, güey? Borra. Te borra. Vamos a llevar la camioneta de Varo primero y antes que nada. Adelante, compadre, échale. A ver, ahora sí ya tenemos aquí en la mano la lista de la gente que está conformando ahorita la selección. Ahorita en este momento vamos a empezar por el número 20. Van 20 al lago de Chapala. Si esto terminara hoy, va a ir como número 20... Joel Armando Morales Leal, David Alberto Mendoza Cano como 19, Javier Zuro Amézaga. Un abrazo, mi compadre. Como 18. Que también promovió el evento, promovió muy bien el evento. Oye, Sergio Antonio Corpus, ¿cómo nos puede faltar Corpus, compadre? Nunca falta. Nunca puede faltar. Roger Dan Pérez, Jesús Alberto Ornelas. Buenísimo. Saluda. Eric Castillo Rodríguez. El médico. Reinaldo Herrera Alonso. Javier Loera Torres. Rafael Abraham Cavazos Morales. Juan José Benítez Silva. Jesús Vidales Morales. Don Jesse, compadre. Ah, Jesse Vidales, ¿cómo no? Siempre vas. Álvaro Carreón, ¿cuántos? Ese yo lo conozco. Baro Man. ¿Quién sabe quién será ese hombre? Ese pase, sí. Samuel Antonio Salas. Mi compadre, el flaco Salas. Gaspar Eduardo Ornelas Flores. Mi compadre, Gaspi. El máster Oscar Torres Moreno. Ah, el buen máster. Maestro. Gerardo Airborne Aguirre. Jerry, el señor Jerry, de los changos. Saludos, mi compadre. Un abrazo, mi compadre. Un buen amigo, Alex Salinas Cruz. Ya, mi compadrito. Que ya le sabe bastante a esto. No, ya sí no. Neftalí Silva Segovia, también aquí sí, presente. Caballero. Y por supuesto, nuestro gran amigo y campeón de la primera etapa, Efraín Arnulfo Mauro Morales García. Que le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazote y que se recupere muy pronto. Échale ganas, malito, compadre. No pudo venir. Esa es la primicia, te estamos dando el top 20. Top 20 ya. De Nuevo León. Hoy por hoy, les quiero comentar una cosa y no quiero que suene a choteo. Saben que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es la que rige estos eventos. Nosotros, para poder convocarlos a ustedes, les tenemos que mandar este reglamento que está rigiéndonos a nosotros en esta ocasión. Y una de las principales directrices de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte es que la convocatoria sea abierta. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas aquí el primer lugar, tú puedes decir, yo gané el primer lugar de Nuevo León, y te va a decir tu compadre, pero yo no fui. Compadre, para la CONADE es default. Te convocaron, pero tú no fuiste. Entonces, señores, no pierdan por default. Claro. Okay. No pierdan por default, la convocatoria es abierta, porque así lo marca la norma, y señores, yo creo que si es para nosotros mismos,
podemos hacer cosas grandes. No, y mencionar, disculpa que te interrumpa, mencionar algo muy importante que está comentando ahorita Fernando Rojas, que él está preocupado porque él cree que está fuera de la selección estatal. Ahorita todavía no, Fer, todavía no, falta mucho, falta, se va a mover mucho. Se puede mover mucho esto. Pero les voy a explicar por qué, dos factores bien fáciles para que vean que se va a mover demasiado la tabla. Número uno, el primer factor es que van a ir muchos pescadores que no fueron en esta etapa. Es correcto. Van a ir a competir en Sombreretillo. Eso hace todo el espacio enorme. Van a hacer un bloque. Exactamente. Un bloque que hay que superar. Exactamente. Entonces eso va a ayudar también, o bien puede ayudar a mejorar. Sí, va a ser muy interesante la mezcla de resultados. Porque la realidad es que es borrón y cuenta nueva. La otra es que, señores, el sistema de puntaje es el sistema que nos impone también CONADE. No va a ganar el que haga más kilos sumados en los dos torneos. Se repartieron puntos, así por eso fuimos muy enfáticos al momento de comentarles, son puntos, así se corre. Y ahorita, del último federado que puede entrar al 20, que es la selección, hay 24 puntos. Buenísimo. Lo que está comentando Varo es que si van 20 personas más... Pues se mueve. Se va a mover todo. Se mueve todo. Entonces, señores... Hay esperanza. Hay mucha esperanza y ese es un motivo más muy, muy respetable para que tú invites a tu compañero que no fue. Claro. A tu amigo de equipo, ¿sabes qué? Claro. Del club fuimos nada más tres. A ti, si tú quieres quedar y quieres subir, esos tres amigos que lleves te van a ayudar, porque claro, se van a repartir más puntos. Así es, totalmente de acuerdo. Por eso les explicaba que hay mucha oportunidad todavía de entrar a la selección. Hay mucha oportunidad, no hay nada definido. Nada definido. Señores, anímense. Si todavía le estás pensando y después de ver esta transmisión no te animaste. Y bien barato. No, hombre, $500 $600 $600 te echas más en una carne asada. Pues sí. Y es para ti. No, y la convivencia y todo el tema del apoyo. La verdad estoy bien agradecido por tomarse el tiempo cada uno de ustedes. No, me la verdad. Esto le va a llegar a mucha gente. Yo sé que poco a poco, cada vez. Yo me acuerdo, Álvaro, cuando recién empezamos a tirar, andar en el kayak, pues éramos poquitos. Ahorita somos muchísimos, cada vez hay más. Sí. Yo sé que algunos, el tema de la competencia, a lo mejor tuvieron ahí un tema de mala experiencia, pero yo los invito a que se den la oportunidad de seguir compitiendo. La verdad está muy padre, es padrísimo el seguir ese tema de la adrenalina, el buscar, el que domines tu mente con lo que estás viviendo en el agua y lo sepas aprovechar y que sepas salir adelante con un rigor importante y decir, yo pude hacerlo, yo le pude ganar a Álvaro, yo le pude ganar a Alex, le pude ganar a Neptali, le pude ganar a Chuyito, porque todo el mundo decíamos eso, entra un grande y dice, no, pues va a ir Richie, va a ir Telles, va a ir, le sacan la vuelta, y no, aquí está el ejemplo, 2 años, y miren dónde está. Y no nomás ha ganado aquí. No nomás ha ganado, Así es. Ha ganado más. No, compadre, con el señuelo en el agua todo puede pasar, compadre. Tienes que tener el señuelo en el agua y ahí está, o sea, sacas una buena y ya nomás complementas con dos y estás arriba, compadre. Entonces. Y se lo está diciendo Alex Salinas. Es verdad. Hay posibilidades teniendo el señuelo en el agua, entonces tienes que ir. Es que todos hemos tenido torneos muy malos y también muy buenos. Claro. Sí. Todos, o sea, no, nadie le ha ido bien todos. No. Es una mentira, o sea, nadie te puede decir, ay, es que yo siempre me ha ido bien, no es cierto. Entonces, pero comentaban ahorita algo, Gabriel, que para ser seleccionado tienes que haber ido los dos torneos. Sí, es cierto, pero la bolsa, la bolsa, el cotorreo, la fiesta, el ambiente, la experiencia, la confianza que vas a agarrar en el torneo, saludar a la banda, o sea, todo eso también importa. Vivir la experiencia. Así es, vivir la experiencia. Y el viaje, sobre todo la gente que no conoce Sombreretillo, es una presa hermosa, la gente es y una es chulada. Es un coco para pescarla, porque es totalmente diferente. Es un reto enorme, entonces va a estar bien, bien interesante. No pueden faltar. Otra cancha, compadre, yo no he pescado nunca Sombreretillo, entonces también es un reto. Papá. Ni las Lajas, ni Sombreretillo he pescado. Ahora ya pesqué las Lajas. Agua clarita ayer. Por favor, Alex, las redes sociales, porque estoy seguro que vas a seguir compartiendo tips para toda la raza que está iniciando el canal. Sí, de eso se trata ahí el canal, es Bass Planet ahí en el canal en YouTube, para que ahí se echen la vuelta. Con todo gusto y compartimos información de todo corazón, abiertos, así de plano,
sacamos todos los tips en los que, y en lo personal, en lo que le puede ayudar a todos, con mucho gusto y lo hacemos. Mi estimado, que nos señores, que nos mencione acerca del negocio que tiene familiar. Muchas gracias. Que nos están apoyando mucho. Por ahí, Chorizos Parrilleros TS, así los encuentran en Facebook. Por ahí vienen datos, teléfono, todo, que ahorita no me acuerdo, pero... Pero llevamos para la venta, para la venta. Siempre llevamos para la raza, ahí como quiera. Llevamos para vender, ahí los amigos como quiera nos hacen pedidos y todo. Háganle pedido, raza, deposítenle a mi compadre para que se los lleve. Ándale, buena idea. Pues agradecer y pues yo por último nomás decirles a todos, a los compañeros que siempre nos topamos y convivimos en la pesca, disfruten, raza, de cada torneo que vayan, disfrútenlo. Sin dejar de que sigan haciendo lo que les gusta y con la seriedad que lo hacen, disfrútenlo al 100, ¿verdad? Es todo. Muchísimas gracias, compadre. Gracias por estar aquí con nosotros. Álvaro Carrión. Por favor, compártenos también, Álvaro, si tienes tu red social, si vamos a seguir con los podcasts de Calle Club. Pues fíjate que estaba un poquito oxidado porque pues llegaron, bendito Dios, a mi vida dos criaturitas. mis hijos, mi gran tesoro, y un saludo a mi esposa porque me ha estado apoyando como quiera para ir a los torneos a pesar de que el tiempo es muy apretado. Sin embargo, me apoya y he estado yendo, fui al nacional, fui ahora al estatal. Y pues su madre. Sí, oye, y unas historias. Salud. Que bueno, pero en cuanto se pueda lo vamos a hacer. Y esto me motiva a regresar a hacerlo. Entonces, bueno, el hecho de que también el ambiente cambió para bien, hombre. Eso es una realidad innegable, es algo que se respira en el aire. El ambiente de la kayakeada mejoró. Eso es increíble. Buenísimo. Cambió, se reventó ahí una línea divisoria y es algo bien bonito. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos en Sombreretillo. Quiero que vayan, quiero saludarlos, quiero competir contra ustedes. Febrero 18, saquen su agenda, saquen permiso. Febrero 18, hay que sacar permiso en la casa, que es el más importante. Ya como quiera, con el otro nos arreglamos. Cuidado, hay que mencionar ahí una empresa muy importante que apoyó al torneo. Óptica. Claro. Por favor, Óptica, agradecerle, ¿no? Agradecemos de veras en todo lo que vale el apoyo de Óptica. De Óptica aquí, de nuestro amigo Álvaro Carrión. De veras te la rifaste, hermano. Gracias por apoyar y los invitamos, señores. Tenemos de veras intenciones muy buenas con todas estas gentes y no se están quedando en intenciones. Ustedes lo están viendo, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sigue a la persona que veas lo que hace, no lo que te dice. Es correcto. Entonces, señores, con toda la transparencia del mundo, si ustedes quieren apoyar a través de su empresa a estos muchachos, el apoyo, así como lo entreguen ustedes, va directo para los muchachos kayakeros. Si quieres apoyar a que siga creciendo la pesca deportiva, en este caso en la modalidad de kayak, contáctate con la asociación estatal para que podamos hacer alguna sinergia ahí, claro, que haya un granito de arena, que haya así de a poquito vamos todo a ir suma. Haciendo creciendo esto, todo suma. Claro, todo suma. Sí, claro. Perfecto, sí. Pues, señores, muchas gracias por estar compartiendo estos momentos aquí con nosotros, sobre todo compartir su experiencia. Gracias por venir, señorones. Toda la raza ahí que estuvo al pendiente. Compadre, gracias a toda la raza que estuvo conectada, que estuvo mandando sus mensajitos. La verdad, al ratito se los contesto personalmente y los muchachos también les van a seguir contestando. Si tienen alguna duda o quieren sacarse un poquito ahí la espina de decirle, los señores no muerden. Créanme que les va a dar, cualquiera de los tres, les van a decir toda la información que ustedes pidan con mucho gusto. Y previa también. Vamos a ponernos de acuerdo para la práctica. Vamos a ver cómo nos vamos en montón a hacer una pre allá. Sí, de hecho, hoy en el chat de Callaquero nos comentaba lo que estaba jalando en Sombreretillo. Y gracias a Dios, bueno, yo sí tengo. La raza del chat, siempre. Es chulada, ¿no? Se pone chulada. La raza del chat. Ya ni jalo, por estar ahí. Yo nunca pongo nada. Está divertido, está lo bien. Todo el día, ¿verdad? Nada, es pura risa ahí. Pero sí, estuvimos. Hoy salimos. Saqué un pequeño resumen de lo que se sirve ahí en Sombreretillo. Pienso hacer una transmisión en vivo porque también me gusta hacerlo, pues, para que se pongan buenos los fregazos. Yeah. Y ahí voy a decirles un poquito de lo que jala. Y vamos a aventar transmisiones en vivo, algo de, si se puede, una convivencia previa al torneo, lo que se pueda. Pero la idea es estar ahí cerca de la raza que no va o iba a torneos y que vayan. Yeah. Esos son los que buscamos. Perfecto. Pues bueno, pues ya sabemos, señores.
Muchísimas gracias nuevamente, agradecidos con todos ustedes, y bueno, pues nos vemos próximamente en otra emisión. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias a la mesa directiva de la Asociación de Pesca de Nuevo León por hacer esto posible. Gracias por todo. Gracias por tomar las riendas sin compromiso. Gracias.